Mucho gusto, excelente mitad de semana para todos, transmitiendo el día de hoy desde casa, agenda turística, por supuesto con muchísimas cosas que les queremos platicar. Ya sé que muchos a lo mejor están fastidiados con este tema del COVID-19 y toda la información que les hemos estado dando precisamente acerca de todo lo que ha afectado este virus a nivel mundial. Bueno, pues el día de hoy les vamos a cambiar un poquito la dinámica, sí les vamos a platicar lo que está sucediendo porque incluso en muchos lugares turísticos están regresando a la normalidad. Sin embargo, bueno, les vamos a platicar un poquito más, un poquito el destino, cómo pueden visitarlo después de que todo esto pase, después de la cuarentena, la emergencia sanitaria, como ustedes le quieran llamar, después de que todo esto pase, por supuesto que vamos a querer visitar algunos lugares. Y uno de los lugares que yo creo que ahora está como un poquito estigmatizado es China. ¿Precisamente por qué? Pues porque fue el epicentro, porque sabemos que ahí fue donde surgió este virus del COVID-19. Sin embargo, yo creo que es muy importante, vaya, que no nos quedemos con ese estigma que se le puede quedar a lo mejor a China o algún otro destino que haya pasado por alguna situación de esta magnitud, porque nosotros en México también vivimos una situación así. Yo creo que lo recuerdan con la gripe de H1N1. Sin embargo, es importante que también nosotros pues empecemos a tomar un poquito de confianza, reactivar el turismo y reactivar muchísimas actividades después de que pase todo esto, después de que ya se nos dé autorización por parte de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, porque nos están haciendo un llamado en este momento a que nos quedemos en casa. Hay algunos lugares que han empezado ya a salir, por ejemplo en China están empezando a salir, pero eso no quiere decir que aquí en México ya empecemos a hacerlo. La verdad es que el fin de semana vimos muchísimas personas muy relajadas en este tema. Yo pude ver en el paso que íbamos en un carro, pude ver una fiesta y la verdad es que se tiene que tener conciencia de la situación, debemos de tomar conciencia de quedarnos en casa y de verdad no hacer reuniones, no viajar por el momento, porque como bien les decíamos, en alguna ocasión los chicos que nos mandaron un video desde New Jersey, ¿recuerdan? Nos platicaban precisamente de que el virus es un virus tan atípico que no sabemos cómo funciona, que puede ser que tú tengas o que tú seas portador de ese virus y vas a la casa de alguna otra persona y resulta que lo puedes infectar. O sea, tú sin darte cuenta, puedes ser portador asintomático. Entonces es muy importante que nos quedemos en casa, que no viajemos. Por favor, ahorita los viajes están detenidos. Después de que todo esto pase, después de que las autoridades nos den pie a que ya podemos salir, a que ya podemos viajar, a que ya podemos regresar a las escuelas, es cuando vamos a empezar un poquito a la normalidad. Pero vámonos con de lleno a la información, porque allá en China están regresando a la normalidad 1 millón de personas. Corrieron 6 kilómetros allá en Chengdu y la verdad es que les costó un poquito regresar a la normalidad. Fíjense que en China, les puedo contar que en China es muy común ver a personas con cubrebocas. En algún momento fue porque estaban de moda, incluso de por allá se traían muchas cositas de China, en donde veíamos las figuritas, ¿no? E incluso aquí en México hemos visto que muchas personas ya traen sus cubrebocas del hombre araña, o de un pandita, o de una sonrisa, o de una sonrisa con dientes. Bueno, toda esta tendencia surgió en China y precisamente es porque en algunos lugares es por moda y en otros lugares es porque China realmente está muy contaminado y hay miles y millones de personas, entonces usan mucho el cubrebocas y a lo mejor no les costó tanto el que pudieran traer su cubrebocas como aquí nos ha costado bastante. Bueno, la verdad es que en China les está costando un poquito de trabajo regresar a la normalidad, sobre todo, ¿saben por qué?
por la convivencia que tenemos normalmente, por eso, por la convivencia, porque pues allá en China hay tantas personas que es muy difícil mantener tu distancia, de verdad. Eso no es porque ellos quieran estar pegados, sino porque, pues vaya, el lugar o el espacio así lo requiere, ¿no? China vuelve poco a poco la normalidad de forma controlada, y la normalidad también son carreras. Las carreras como aquí las hacemos regularmente, ya ven que hay una cada semana casi siempre. Y allá en Chengdu hicieron el primer maratón y no reunió en esta ocasión más de 20,000 corredores que habitualmente se juntan para esta competencia de 42 kilómetros, sino solamente un millar. Un millar de ellos fueron los que acudieron por allá a esta provincia. 6 kilómetros se pudieron correr, y los que han puesto el dorsal con camisetas amarillas y una mascarilla de cara obligatoria, vaya, se les ha pedido dentro de este documento que incluso por ahí les conté en la columna del fin de semana que yo les he platicado. Les contaba precisamente de que allá en China ahora les están pidiendo que en su identificación, que es vaya, como si fuera tu INE aquí, en su identificación ellos pudieran traer que son libres de COVID-19, que son libres de coronavirus. Y precisamente para esta carrera, que fue el inicio de que ellos pudieran reabrir, vaya, este confinamiento y poder salir a la calle, lo primero que tuvieron que hacer es ir a hacerse un análisis para que pudieran decir que estaban libres de COVID-19. Bueno, pues allá en China iniciaron con este running, iniciaron ya las actividades. Todavía las personas no tienen tanta confianza de salir a la calle. Sin embargo, bueno, pues ya están reactivando todas las cosas que tienen que hacer normalmente. Y un destino que es líder en China, que está hermoso y que yo les recomiendo que después de que todo esto suceda visiten, es Chengdu, la reserva de pandas. Porque resulta que este destino líder para los amantes de los pandas en el mundo reabrió el pasado miércoles al público en la provincia de Sichuan, al noroeste de China. La base de investigación de la cría de pandas gigantes ubicada en Chengdu, la capital de esta provincia, reabrió todas sus instalaciones excepto una, que es el teatro del animal, porque precisamente en este lugar pues está como más encerrado, y la verdad es que el parque temático es muy abierto y sí se puede guardar todavía la distancia. La reapertura siguió con la decisión de la provincia de no bajar la guardia. Por supuesto, hay también esta regla de que deben de llevar su identificación todos las personas que son chinas o que viven en este lugar, que lleven su certificado de salud, que es algo que yo creo que van a empezar a implementar también en los aeropuertos. Casi se los puedo asegurar, porque incluso, no sé si recuerden, pero después de pasado los atentados del 11-11 allá en Estados Unidos, pues empezaron también a hacer como muchas más disposiciones o poner muchas más reglas en los aeropuertos, y no dudo que en esta ocasión ahora vayan a implementar pues nuevas reglas para poder pasar en los aeropuertos. Ya no tanto será como de seguridad, pero sí de sanidad. Así que bueno, vamos a poner mucho ojo en todos los cambios que va a haber después de que todo esto suceda. La cuarentena obviamente hizo también que unos panditas se aparearan. Esto no fue en Chengdu, fue en Hong Kong. Una pareja de osos panda de un zoológico de Hong Kong se ha apareado por primera vez en más de 10 años al haber disfrutado de un periodo de intimidad. Y bueno, pues fue en este lugar, en Hong Kong, en donde ahora pues están esperando que haya pues un embarazo, obviamente, y un nacimiento. Así que pues para algunos destinos, para algunos lugares, ha sido muy bueno que nosotros estemos un poquito encerrados. Ahí está, les platiqué un poquito de este destino que es China, para que no lo estigmaticen, y que después de todo eso, ustedes quieren visitar la muralla china, si quieren comer la comida china de verdad, tienen que visitar este destino. Así que yo se los recomiendo ampliamente. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos a la agenda turística de esta mitad de semana, porque todavía hay 3 destinos más de los cuales les quiero platicar.
También conocido como mareo en movimiento, un viaje en acción suele desencadenar en el pasajero que se pone nervioso ciertos síntomas como pueden ser el malestar estomacal, las náuseas, los mareos comunes, los sudores fríos y los vómitos. Para evitar todos estos síntomas que conforman la cinetosis, es importante moderar la cantidad de alimentos que se ingieren antes de tomar un trayecto y sencillos trucos como reclinar el asiento para sentarse en una postura más confortable y dinámica.